Bueno, eh, muchas de ustedes, estoy llegando ahorita de la calle, estoy un poquito afónica, tengo frío, <laughs> vivo en Miami, pero mi casa parece que fuera como Chicago del frío. <laughs> Ay, Dios mío. Bueno, muchas de ustedes me han preguntado que les cuente mi historia, que les escriba. Estoy escribiendo mi historia, que podría ser la historia de todas ustedes. Estoy contándole a través de, del libro que estoy escribiendo tal vez todo lo que me ha motivado en mi vida a seguir adelante y la razón por la que quiero que siempre que yo eh, hable de un mensaje tenga que ver con lo que me tocó vivir a mí. Hoy colocaba yo unas fotos de Bárbara Camila y yo, mi hija mayor, y allí... Le escribía que me encantan las aventuras con mi hija Bárbara Camila, que tal vez nunca nadie podrá imaginarse todas las cosas que hemos pasado. Eh, recuerdo cuando estaba chiquita, que recién empezaba a hablar, me decía: Mami, hoy podemos ir a McDonald's, tienes cuatro dólares. Y a veces la respuesta era no, porque no tenía cuatro dólares. Y. Yo creo que tal vez lo que le he estado inculcando a Bárbara a Camila durante todos estos años es que no importa si no tienes cuatro dólares o si te sobran esos cuatro dólares, lo importante es siempre entender que cuando uno está con la gente que uno quiere, cuando uno no le importa, sino que la gente que tú tienes al lado, a la que amas, esté bien, no le duela nada. Eso en inglés se llama mutual care, en español es eh, cariño mutuo, cuidado mutuo, respeto mutuo. Y yo creo que eso es lo que le ha inculcado a Bárbara Camila a lo largo de, de los años. Ella recibe su dinero ahora en su cuenta y todo eso, ¿no? Y ella de su propio dinero me pregunta, mami, ¿tú necesitas dinero? Yo puedo comprar esto. O sea, yo creo que nosotros en nuestros hijos debemos criar esa necesidad de que les importe que uno se sienta bien, que uno esté bien, que uno... Porque es que si no, estamos criando... Ay, me pica la oreja. Están hablando de mí. Yo no sé si bien o mal porque me pica la oreja izquierda. Pero no importa. Pero lo que les digo es que uno de los hijos debe criar esa cosa bonita que les importe a los demás. Porque si criamos gente egoísta, gente que no tenga nada que ver con lo que sucede en el mundo, ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad? Eh, yo recuerdo en otra ocasión, hace unos años, que Bárbara me ve llorando llegando. Al lugar donde vivíamos, con las bolsas del mercado, y me dice, Mami, ¿qué te pasa? Y entonces le digo, Ay, es que no sé si nos ha llegado un cheque que me iban a mandar. Y bajamos al correo y ella me decía, Cruza los dedos, cruza los dedos para ver si llegó el cheque. Y el cheque no había llegado, porque con ese cheque teníamos que pagar la renta. Y me acuerdo que ella me dice, Mami, yo quiero trabajar para ayudarte a pagar la casa. Yo necesito trabajar. Imagínense ustedes, escuchar a una niña tan chiquita para ese momento, hablando de, de cosas que hablamos los adultos. Por eso es que yo siempre he dicho que la diferencia entre mis dos hijas no solamente es de edad, sino de circunstancias, ¿no? porque lo que me ha tocado vivir con Bárbara no lo podemos cambiar. Con Bárbara salimos adelante, con la ayuda de mis padres. Para ese momento mi papito todavía estaba aquí con nosotros, estaba aquí en la tierra. Y bueno, me ayudaban con mucho, mucho. Pero la realidad era que no, era difícil. Mi hermana, Mariela, tan bella que... Es como la segunda mamá de mi hija, de mis hijas. Pero todo el tiempo que me tocó estar sola con Bárbara, fueron tiempos difíciles. Tiempos en los que le agradezco a mucha gente, muchas cosas. Y es por eso que les digo, cuando uno está en el peor momento, uno sabe que algo bueno va a ocurrir. Cuando uno sabe que Dios está con uno, uno nunca puede perder la fe. Y por eso a todas ustedes que me escriben, que se ríen conmigo, que disfrutan mi baile de la reina de la faja, siempre les voy a decir, no desmayen, no dejen de soñar, si sí se puede, se puede llegar a, a todo lo que uno quiere hacer si tienes la convicción, la certeza de que Dios te está escuchando y te está mandando esa prueba. Por algo. ¿Por qué no sabemos? Pero por algo. Hoy en día creo que sigo aprendiendo. Uno va teniendo como yo veo circunstancias distintas, retos distintos, pero la esencia en la manera en la que vemos las cosas debe mantenerse igual. ¿Saben por qué? Porque si uno cree que ya llegó donde uno quiso llegar y todo el cuento, ya pierdes la humildad, pierdes eso que llamamos tocar piso. Y eso es lo que no queremos perder. He visto mucha gente que se cree, uy, uh, uh, un dios, una diosa, porque la subieron de cargo, porque tienen más poder. No. El poder de Dios es lo más grande que hay. Lo demás, todo lo demás, va y viene. Y, y se los digo aquí en un momento íntimo, en un momento en los que me pongo a conversar con ustedes, porque yo creo que cuando uno tiene un montón de gente siguiendo a uno, uno tiene la responsabilidad social de bueno, de contar la historia de uno para ver a quién le sirve. Porque bueno, como dicen por ahí, nadie aprende en cuerpo ajeno. Y Y bueno, yo espero que mi historia toque corazones y no solamente me sigan para reírse de, conmigo y de mí o de mí, sino que digan, "Wow, esta mujer le echó bola. Esta mujer no desmayó. No le importó Tú sabes cuánta gente me dijo, ay, es que hay mucha gente que quiere hacer televisión. Ay, es que hay mucha gente como tú. Ay, es que tu acento tan venezolano. Tú sabes cuánta gente. Pero bueno, ha valido la pena. Estamos aquí. Y no me arrepiento de uno solo de mis días en los que me convertí en inmigrante en los Estados Unidos. Limpié piso, cambié camas, repartí flores, atendí el front desk de un hotel. Todo bajo la línea de lo que yo decidí hacer. Y se los cuento para que siempre estén conscientes de que todo y lo que uno quiere en la vida, todo, 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 se puede, pero con la responsabilidad del caso de saber de que todo tiene un sacrificio, de que los retos se los pone uno y que los límites también. Pídanle mucho a Dios con el alma, que les conceda eso que tanto quieren. Y bueno. Pónganse creativos. Si no les pasa por un lado, les pasa por el otro. Pero siempre algo bueno va a ocurrir. Los quiero mucho. Mucho, mucho, mucho. Recomienden mi canal de YouTube. Díganle a todo el mundo que se suscriba a Caro y su faja. Y por cierto, si quieren la faja, caro y su faja arroba... Punto, ¿Qué es eso? Caro y su faja punto com slash app. Estoy un poquito ronca, voy a dormir. Si no duermo no se me recupera la voz. Los quiero mucho, mucho, mucho. Gracias. Gracias por estar, gracias por seguirme.